Hello, hello, guys. Hello everyone. Hi, how you doing? I'm fine, thank you. Awesome, I'm happy to hear that. What about Yes. What? Hi, good evening. Hi, good evening, Frank. How you doing? Good evening. I'm watching my cell phone. You're from your cell phone? Okay, that's cool. Yeah, for the moment. Yeah, no worries. Don't worry. The good thing is that you're here with us right now. Okay. Okay, cool. What about the rest? How are you doing? How are you holding up? Are you okay? I'm worried for you guys. You're on mute right now and I cannot see your faces. Monica, Alejandra, Ever. Good night, teacher. Good night. How you doing, Ever? I'm fine. Okay, cool. Okay, cool, cool. All right, guys. So thank you very much. No, no, don't worry, Nestor. I'm sorry. I interrupted you. How are you doing? How are you doing? I'm fine. Thank you, Miss. You're and more actually, than... I want to, please, I want to, I don't know cómo pedir algo. antes que todo, buenas noches a todos. Pero... I wanna talk with you something about I don't understand. Okay. One word in specific. Okay. Is can you explain me how to use world? I don't know world. W. I don't know how can I say really. I don't know who can repeat. World. World. This word. Okay, so world just the word or o en un contexto en específico? Just the word. Solo la palabra. Es que la verdad es que estoy un poco perdido. No sé cómo es que se utiliza esa palabra. No, no te preocupes. Si podría explicar, por favor. Yes, esa palabra que puso en el chat. World. Sí, es world. Ok, world. Uh-huh. Traducido sería deberías, right? O podrías, digamos. Sí, por ejemplo, dártele una oración. Would you happen to know what happened to Frank? ¿De casualidad sabes qué le pasó a Frank? Solo te estoy ocupando como ejemplo, Frank. No te preocupes. Mm-hmm. So, don't worry. Okay, thank you. So, would... en realidad hay varias palabritas. Te voy a hacer la comparación para que podamos ver. Ok, entonces tenemos, sorry, digo, tenemos world, cold, should. ¿Alguien más se acuerda de otra? Ah, sí. Ajá. Yeah. Ajá, world, cold, should. Okay, can you see my screen or just the whiteboard? ¿Pueden ver mi pantalla o solo la pizarra? La pizarra. Ok, sorry. So, este guys se los conoce como modal verbs. No sé si ya han escuchado de los... verbos modales, bueno, sé que no puedo. Okay. Sorry. Modal verbs. So, would lo puedes ocupar en realidad para varias cosas. Puedes ocuparlo cuando quisieras rechazar algo, por ejemplo, o cuando sentís que algo está pasando, voy a ponerlo aquí aparte. Would. Por ejemplo, si le quisieras pedir a alguien prestado algo, will you hand me the pencil? ¿Sí? When you're making a request, ¿sí? Cuando se está
haciendo un pedido de lo que sea. Por ejemplo, también podemos hacerlo si alguien te pide ayuda con algo. Si alguien te pide ayuda con las clases de inglés, I will help. Sorry. I will help you with English, right? I will help you with the homework. ¿Sí? Entonces es, no sé si se recuerdan que en español ahí está el IA, podrías, deberías, ¿sí? Entonces son estas mismas palabras. Should, deberías. Could, podrías. Would, deberías, ¿sí? So in that context is where you use it, the modal verbs, all right? Okay. So I don't know if this is clear. That's right. That's right, Delia. It's also to define something you want or desire. I would like you to, let's see. I would like you to do something for me. Me gustaría que hicieras algo por mí. I would like you to. Please be quiet. Me gustaría que guardara silencio por un momento. So it's in when you guess something, cuando estás suponiendo que algo pase o quisieras que algo pasara. O como dice Delia también, something that you want, desire for something, right? Les puedo enviar un cuadrito si gustan también con la explicación de los de los modal verbs, para que sea más, más formal la información, como lo que les mandé del on, in, and at. Right. Sí. Por cierto, ¿lo revisaron? No sé si estaba claro. Exacto. Sería similar, would rather, pero en ese caso es, would rather, es como que te dije, prefiero algo en lugar de esto otro algo. En un caso extremo, I would rather die. Ay, no sé si han escuchado esa expresión que dice la gente. I would rather die than do something. Preferiría que morir a hacer eso, right? Pero eso ya es algo bien extremo que ya sería un, even can be considered an idiom, right? An idiomatic expression, porque nadie va a morir por no hacer algo, right? That's just an expression. So I would rather... I would rather do the homework than, no, I'm sorry, I would rather go out than doing my homework, ¿verdad? Prefiero salir a pasear o lo que sea, a hacer la tarea, o prefiero hacer tal cosa, tal cosa. So yes, it can be used in that context as well, Frank. Thank you very much. Is it clear now, Lester? So I yes, I need more to study about this word because in my knowledge check, I don't know how can happen, but all answer are good. It's good. Okay. Me salieron bien todas, como pero me salieron bien todas, pero me quedé con esa duda que no sé, me quedé okay. Como pensando. Pero si gusta lo podemos revisar ahorita en el curso. ¿En qué? ¿En cuál? No, todas me salieron bien. Estuve, lo que pasa es que estuve leyendo para ubicar los tiempos y no confundirme con los... O sea, para tratar de hacerlo bien, me salió bien a la primera. Ah, ok. Leyendo, buscando ahí, pero no, me quedé con eso. Pero no, ya viendo ya así como usted lo escribió así, esos modos, voy a investigar más y voy a ir aprendiendo. Ya voy a ir sabiendo más porque la verdad es que esa palabra sí se complicó. Sí, no, pero de igual manera lo que yo haría es hacerles un documentito solamente con esa palabra y con los modal verbs, porque son varios, para que usted también vea la diferencia de cada uno de ellos y en qué momento se ocuparía cada uno de ellos. Así como el documento que les hice con on, in, and at. Creo que estaba bastante
clara la información. No sé si estaba, no sé si estaba entendible la información que les envié, guys, con lo de Onin and Nat. Sí, lo pudieron ver, era un PDF que mandé yes. al WhatsApp, ok. Entonces puedo hacer eso también para explicarte mejor, ¿verdad? Para, porque sí, y darte otros ejemplos con eso. Gracias, Stephanie. So, yes, también lo que me pidieron en el otro grupo, guys, si ustedes gustan, son con los adjectives. I see that almost everybody has finished section 3. No se preocupen si todavía no han terminado la sección 3. Tenemos tiempo todavía. Just make sure to do the middle term exam. ¿Sí? Para el viernes o antes del viernes, si pueden. All right? Y si por algún dado caso lo hacen antes del viernes o el viernes y les falta contenido del 3, no hay problema. Hagan el middle term exam y luego se regresan a finalizar el contenido. So, I'm sorry, de lo que les, del otro grupito, de lo que me dijeron, es de que quisieran ver lo de los adjectives. Yo a ellos se los enseñaría el día de mañana, si ustedes gustan también, porque quiero preparar mejor el contenido para que ustedes lo vean también y luego al finalizar la clase enviarles ese documento, right? Adjectives, ¿qué es lo que veríamos con ellos mañana y que si ustedes gustan también? If you see, in some sentences, you may use more than one adjective. Have you noticed that? Que a veces se utilizan más de un adjetivo cuando se está describiendo algo. So, do you remember what is an adjective? Yes, no. In your own words, en sus propias palabras. No es necesario que me den la definición. I just want to know if you know what is an adjective. Esto creo que se dio en la sección 2, si no me equivoco. Quiero ver. No, en la sección 3.11. Comparative adjectives. Adjectives. That's right. The adjectives. Yes. Mm-hmm. It's a word that describes a noun. Unknown or pronoun such as person, place, things, or idea. There you go. So in a few words, guys, it's something, it's a word that helps you describe something. It can either be a noun, a pronoun, the subject in general, right? So it's something that helps you describe. Sí, es la palabra que les ayuda a describir, ya sea el sujeto, el objeto, o de lo que se habla, en pocas palabras. Describe de lo que se habla. Por ejemplo, quiero ver, Sandra, she has a red shirt. Sorry, la estoy ocupando como ejemplo, Sandra. So, she has a red shirt. ¿Cuál sería el adjetivo en esa frase que acabo de decir? Red shirt. Red. There you go, Walter. Yes. And the subject? Sandra. Yes, yes, Sandra is the subject, right? But ¿a quién estamos describiendo en ese momento? ¿Qué es lo que estamos describiendo? La camisa. There you go. So, in that case, it will be, yeah, the subject, perdón, lo agarré en curva ahorita, I'm sorry. But yes, the subject in this case will be shirt, and the adjective will be red, right? And lo que les enseñaría a ellos mañana, porque sí quiero preparar mejor la clase, ¿cómo se haría cuando se tienen más de dos adjetivos? All right? It's okay if you don't know yet, porque yo se los explicaría mejor mañana. All right? Entonces, quisiera saber hasta dónde... sorry, hay alguien que tiene problemas para entrar. Dame un momentito. Ah, Edwin dice que tiene problemas con la computadora. Okay. Okay, ya le respondo. All right, so guys, quisiera saber quién ya terminó toda la sección 3 y si han llegado a la sección 4. Section 4 from the course. Me, teacher. Susan, Frank, Alexandra, yeah. Walter. No se preocupen si no han llegado ahí. Solamente quiero, it's
Es un sondeo, no se preocupen. Stephanie, Walter, Lily. What about the rest? Me too. Monica? Me too. Thank you. Nestor? Thank you. Number four, right? Oh, sorry. No los puedo ver. Okay. Delia says as well. Okay. Perfect. That's actually awesome. So guys, now that I know that most of you are on part four, I actually, bueno, I have not finished yet, Douglas. That's okay. ¿Hasta dónde ha llegado más o menos, Douglas? La sección 2, la sección 2, yo sé la, ok, por el 2.8, perfecto. Ever, por la sección 2, ok. Sí, hoy la terminé, la 2. Ah, okay, mañana, perfecto. La 3, la sección 3. Okay. Perfecto, perfecto. ¿Y los demás? En la sección 2, ya sea terminándola o que ya casi la terminan. Sección 3, Adonai, thank you. Ok, perfecto. Entonces, como ya la mayoría está en la sección 3, no se preocupen si todavía no han llegado ahí. Todavía tienen tiempo, sí, solamente asegúrense de hacer el midterm exam el viernes o antes del viernes. Entonces, lo que vamos a practicar hoy, guys, is adjectives. Now that the most of you are on part 3, on section 3 from the course, if you see that content is from the 3.11, if I'm not mistaken. Yes, that's right. From 3.11, there was a video on the course that gave you comparisons with adjectives, right? How are you going to compare one thing from the other? Nestor, awesome. You're on section 5. Have you finished it already or not yet? I start the section 5 now. Today, oh. But you're saying. Okay, awesome, awesome. Section 2 and exam. Perfect, Sandra. Don't worry, don't worry. We still have time. Okay, Nestor, so you are, I believe you're the one that is ahead than everybody, and that's awesome. I congratulate you. Don't worry, guys, if you're not there yet, we still have time. Sí, tenemos tiempo, y cualquier cosa me pueden preguntar también. So, sure. Dime. Sorry, I had a problem in the part for that four. For that four. Bye. For that four, acknowledge check and question number two. Vamos a ver eso rapidito entonces. For that four. Les voy a compartir la pantalla. Alexandra, you're at the end? ¿Ya terminó todo, todo, todo? Or just the midterm exam? With the chat. The final exam or the final exam too. Okay, awesome. That's amazing, guys. Okay, that's okay. Just give me a moment. All right. Vamos a compartir la pantalla rapidito para ver el 4.4 real quick. So it will be this knowledge check, right? Who said that? I'm sorry. Frank. Or was it Nestor? I forgot. ¿Quién me dijo ahorita, I'm sorry, que tenía problemas con el 4.4? Me. Frank said. Uh-huh. Okay, Frank, I'm sorry. Es que cuando los tengo, cuando estoy compartiendo pantalla, no los puedo ver a todos. I'm sorry. So, thank you very much. So, you said you had issues with the number 4, right? The do, yeah. Does, doesn't an object pronounce, right? In the second. The correct answer is don't. Mm-hmm. And five,
It doesn't, but the platform give me a wrong answer. And you wrote down that one that I have there, the same. Yeah. Okay. Did you check if it was an apostrophe or the accent? I used the contraction form and. But it wasn't with. And normal. But the same, de las dos formas me tira error. Ok, y me podría mandar un screenshot, porque sería de ver. No sé si utilizó el apóstrofe, o si utilizó el otro que es la tilde. Porque no, si, apóstrofe. Apóstrofe, ok. Sí, porque entonces, la tilde la tengo diferente, la tengo en otra parte. Ah, ok, perfecto. Entonces sí, envíeme un screenshot, porque sí, okay. Ya serían dos personas que me presentan este mismo error en esa. Sería usted y creo que dos personas de la otra clase que les pasó lo mismo. Pero ya con el screenshot se los mando a ellos para ver que lo puedan solucionar y que le dé todo el puntaje a la plataforma. Ok, teacher. Thank you. Thanks to you. Gracias por decirme. Somebody else had the same issue, guys, or from a different one. No necesariamente de esa, pero de cualquiera de estas o de cualquier otro knowledge check. ¿No? Espérame que lo voy viendo poquitos por poquitos porque no lo puedo ver a todos de una vez. Okay. Okay, yes. So we're good. ¿Estamos bien? Yes? Okay, awesome then. Pero ya saben, cualquier cosita me lo dicen o me mandan screenshot. Thank you, Ruth. Me mandan screenshot porque así yo puedo, tengo un backup of what you're telling to me, right? De lo que me están diciendo. Y así I can place my hands on fire for you guys. I don't mind doing it for you. So, what we're going to do right now, I want you to practice your speaking, all right? I want you to practice your conversation skills. So, as I said, we're going on a middle ground. Vamos a estar en un terreno medio para todos, para las personas que todavía no han llegado al 4, que todavía están en el 2, que esto es algo que se puede utilizar desde el principio de la clase. So, lo voy a poner ahí en el chat. Sería comparisons. Oops, sorry. Comparisons with adjectives, all right? ¿Alguien se recuerda? Sorry, solo. Wait. Comparisons with adjectives. There you go. Okay, let's go check that antes de que vayamos a revisar. Voy a compartir la pantalla. Sería este. Y sería el 1.12. Okay, 1.12. Okay, Eduardo, in which one did you have issues here? Chat. Sorry, no me abre el chat. Oh, there you go. So, Eduardo, in which one do you have issues with this one? ¿En cuál le dio problemas? So,
solo que creo que están... Ah, ok, ok, cool. Ok, teacher. I see the confusion in the structure. In the structure of the sentences. Because I read, I'm not from the United States. Okay. I don't add the I am. No. But in this moment, clear. Ah, okay. So you grow it down like this, como lo estoy haciendo ahorita. No, I'm not from the United States. Porque puede, le, el sistema le acepta los dos. No, I'm not. No, I am not. Es, okay, perfect. Yes, se los enseñaría. Por ejemplo, yo que soy la profesora puedo ver las respuestas. Solo déjenme. Ah. Yeah, no hacer trampa. Okay, so if you see here, these are all the answers that the system may accept, right? Si se fijan, les si dieran que no, no, I am not from the United States, or no, I'm not from the United States, o no, I am not from the United States, right? Entonces aceptaba todas esas. Cualquier, ¿cómo le dice? Cualquier variación de la oración se las iba a aceptar. So, yes, pero por eso les digo, a veces si le escriben así y... en cualquiera de esas y no se las agarra, por eso les pido que me manden captura de pantalla, porque así si tienen problemas y está la respuesta correcta, sería de que se, las personas de soporte vieran qué es lo que pasa. Pero sí, es bien raro que pase, guys, and I'm sorry that in some of you, you are the exception. Sí, siento que algunos de ustedes sean la excepción, pero sí, it happens. Right, everything is fallible, todos los sistemas, y no digamos las personas, nosotros como seres humanos, right, we make mistakes, but that's the reason why I ask you to send me, I request you actually, to send me a screenshot in case this happens, right, en caso de que esto suceda, because things happen. Perfect. Yeah, yeah, okay, awesome. Thank you. You're more than welcome. Alguien más que haya tenido algún problema en cualquier knowledge check, no importa si sea desde el 1 hasta el 5. ¿Todo bien? De igual manera, si no me quieren hacer la pregunta aquí, no se preocupen, me la pueden hacer por privado. All right? So, okay, in that case, let's get down to business, guys. So, I'm going to separate you right now on the breakout rooms, de la sección de grupos, right? So, you can practice comparisons with objectives. Antes de que lo separe, do you remember, can somebody tell me about the comparisons with adjectives? ¿Alguien se recuerda de eso? Comparative adjectives. The comparisons with adjectives. Yes, that's right. Is when we add to the adjectives er more than and ier than. Yes, that is yes, you're right, but that is with adjectives. But what we're going to talk about is comparisons with adjectives. For example, I have I don't have anything here. But let's see, I have my phone, right? And I have this marker. So let's say my phone, the marker is smaller than my phone. I don't know if you remember that topic. Cheaper, expensive, all right? Entonces, las comparar con adjetivos. Por ejemplo, si tenemos... podremos tener dos teléfonos, right? Y generalmente un teléfono es más caro que el otro. Entonces, ¿cómo se le dice a lo caro? ¿Alguien se recuerda? Lo acabo de decir, por cierto. Cheap. That's right, expensive. And cheap would be barato. Barato. That's right.
So that is comparisons with adjectives, right? Or, por ejemplo, I have two dogs. I have two dogs, all right? And one dog is smaller than the other dog, right? So I have Nino that is bigger, and I have the other dog that is smaller than Nino, right? Mm-hmm. All right, so is it, do you remember now? Yes? Ya vi que sí, ya se acordaron ahorita que les dije. Okay, cool. So what you're going to do right now, guys, I would like you to do a list. Not necessarily you have to write it down, but is it okay if you do it so you remember everything? To make a list of things you have at home. It's not necessarily that are the same things, right? No es necesario que sean las mismas cosas, pero si tienen dos cosas de lo mismo y son diferentes, that's fine as well, ¿sí? Por ejemplo, si tienen, I don't know, hay personas que tienen más de un televisor en su casa, and sometimes one TV is, it's bigger than the other one, right? O, por ejemplo, si no quieren comparar las dos cosas, you can compare your kitchen with your refrigerator, right? Which one is bigger, right? So I want, right now we're going to take the time for you to practice. I'm going to separate you on groups. Y antes de que los separen grupos, guys, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a esto? No. Okay. De igual manera, si tienen alguna pregunta, yo los voy a ir visitando por grupos. Y si no estoy en su grupo, me mandan un mensaje por WhatsApp y yo llego. All right? Okay, ahorita les va a caer la invitación. Okay. Please accept it. Susana, yes. Tell me, what did you do not understand? ¿Sí, Susan? Creo que está en silencio. Okay. Bueno. De igual manera, llegaría al grupo donde en cada uno de ustedes para explicarles de nuevo si no ha quedado algo claro, ¿ok? Les voy a enviar ahorita la invitación para cada sesión. Por favor, acéptenla y me dicen si tienen alguna pregunta, si no estoy en su grupo, por WhatsApp, ¿ok? Para yo llegar ahí. ¿Qué pasó? Ok, there you go. Se salió. ¿Hola, Eduardo? Ah, ok. He's here, English girl. But he was here too. Welcome. Susan. Again with you, just said. Meet Yesenia. Nice to meet you, Yesenia. Good night. And Yesenia, I don't know. I'm listening to you. Okay. Decirle que no tenía ninguna pregunta. Y escribí una
Ah, ok, I'm sorry. Perdón, ahí fue mi confusión. I'm sorry, but thank you, thank you. So everything is clear, guys. Yes. No, for no, me. No tenga pena. I'm sorry. Ahí sí fue mi error. But thank you. Por cualquier cosa, ya saben, acá estoy. Voy a ir a visitar los otros grupitos y ya saben, por si no estoy con ustedes, me pueden decir en el WhatsApp and I get back to you. Ok, Miss. You're welcome. Okay, I'll be right back. You're welcome. Como yo estuve haciendo varias actividades. Mm-hmm. Varias actividades, very activities. And your dates. ¿Por qué lección van ustedes? ¿Por la 2, por la 3? Yo acabo de terminar la 2. Hoy la terminé. ¿Y usted? Mónica. ¿Y tú, Donay? Acabo de terminar la 2. I start the 4. La 4 ya. Ya terminó el parcial. Yes. Yes. ¿Puedo preguntarle de ese examen, le muestra nota? No. Solo como las ponderaciones del que de 20, 20 están buenas y cosas así. Es que a mí me llamaron, me escribieron ahí que tenía que ser una nota de 8 mínimo. Por eso le quería preguntar a la teacher. No estoy segura. O si contará, digamos, la actividad. Ahí está. Sí, que hello, estoy. Teacher. Hello. Sorry, estaba de incógnito. Sí, fíjense que sí les cuenta. El midterm exam lo que hace es una suma de las 5 secciones, creo, si no me equivoco, que está filling the blanks, listening. Y le suma, por ejemplo, si son 5 preguntas en la primera, las 5 las sacan buenas, y en la siguiente, ¿qué? Son otras 5 y contesta 3 buenas, entonces le suma las 5, 6, 7, 8, digamos, de 10, tendría 8. Es un ejemplo. Pero sí, no sé si se han fijado en los knowledge check también, de que si responden 0 de 25, 10 de 25, dependiendo cuántas respuestas buenas hayan tenido. Uh-huh. Y digamos, la nota del examen es una, o le suman las actividades que vamos haciendo, las lecciones. No, son, digamos, separadas, pero al final del curso sí se las suma todas. Digamos, por el momento, el Knowledge Check 1 tiene su propia nota, el 2 tiene su propia nota, el Midterm Exam tiene su propia nota, pero al final del curso, para saber si tiene el 80%, se le suman, el mismo sistema le suma todas esas notas. Por eso les digo de que entre más contenido ustedes avancen, mucho que mejor, por si hay algo que faltaba, se complementa con lo que ustedes ya avanzaron, con el contenido que han avanzado. Pero sí porque le he comentado a los compañeros que a mí me escribió alguien ahí de Insaforo, no sé, el personal encargado, ¿verdad? De que me habían estado supervisando que estaba un poco atrasado en las actividades. Uh-huh. Y bueno, hoy logré terminar la 2, mañana sigo con la 3. Entonces, pero también me dijeron ellos que debo de tener una nota de 8 como mínimo. Sí, en sí las notas, como les digo, sobre todo es del contenido que hayan cubierto hasta el momento. Porque si se fijan, por ejemplo, de la sección 1, se ve un tema y luego hay un knowledge check. Hay como un mini examen, por decirlo así, que es lo que acá en el curso le dicen knowledge check. Entonces, lo que le va contando, sí es si usted ha visto el video, por ejemplo. Si no ha visto el video, no se lo marca como completo. Entonces, ahí ya le baja un poquito a nivel global la nota. Pero sí, sobre todo son los mini tests que hay. Pero sí deben ver, por ejemplo, los videos también, porque al final le marca el 80% de completado. Veámoslo de esta manera.
tenemos un libro. Entonces le marca todos los capítulos que usted ha visto. Si se leyó el 80% del libro, ese sería como un 8 para usted. Pero ¿por qué se le digo de esta manera? Porque si se fija, cada capítulo, perdón, tiene como un mini examen. Entonces ahí va contando también la nota. Sí, Mónica, perdón, te interrumpí. Es que yo no tengo claro eso. Dicen que se necesita una nota mínima de 8 para pasar. Pero, o sea, se pueden hacer los ejercicios y si nos hemos equivocado en algo, o sea, se puede repetir. Entonces, no entiendo cómo es que... O sea, se puede repetir y corregir los errores que habíamos tenido. Entonces, no entiendo cómo es que van a ir tomando, como digamos, las notas y vamos a ir corrigiendo y, digamos, para pasarlas al final todas bien. Sí, yo sé que es un poquito confuso, pero si quieren les comparto rapidito la pantalla y les muestro... Más o menos, porque siento que se explica mejor si se los enseño. No sé si les gustaría. Claro. ¿Ok? Sí. Vaya. Sí, porque... Sí, teacher. Ok. No sé si acá pueden ver mi pantalla. Tenemos las 5 secciones, ¿verdad? Creo que el progreso, ustedes no lo pueden ver, no estoy segura. Pero si se fijan, por ejemplo... Acá están los chequecitos de lo que he leído, por decirlo así. Entonces, si me voy a este Knowledge Check, y esperemos que cargue, solo denme un segundito. Entonces, le va contando cada chequecito, ¿sí? El progreso. Entonces, como acá, por ejemplo, en el 1, solamente se les dice cuál es el objetivo de la lección, se pasan al siguiente, que es el video. Hasta que vean el video, se les va a ir a hacer el chequecito acá. Y luego, cuando vean otra vez el objetivo de esa lección y otra vez el video, está el Knowledge Check. Acá, yo me puedo equivocar y corregirlo y ya me toma la nota. En este caso, toma la nota más alta. No hace un promedio de todas las notas. Por ejemplo, si al principio tuve 5, y después que corregí todo, ya tengo el 10. Ese solo es un ejemplo. No me va a hacer un promedio entre el 5 y el 10. No me va a dejar un 8, sino que me dejaría el 10. Lo que ellos hacen es, por ejemplo, que se van a su progreso. Déjenme cargar. Y esto es lo que ellos ven. ¿Sí? Si se fijan, Homework 1 es la lección 1. ¿Sí? Entonces, como yo no he leído en este, de este perfil que me han creado, sino que lo terminé de otro, en este perfil, si se fijan, solo he hecho el 50% de las actividades. De estas actividades incluyen ver los videos, leer los objetivos de las lecciones, si hay un texto que leer, lo leo, ¿sí? Y todo esto me lo suma al final, no sé si se puede ver acá. Por ejemplo, hasta ahorita yo he avanzado en un 5% de todo el curso. ¿Ok? Entonces, sí. ¿Qué van a ver ellos? Van a ver que todos los contenidos tengan por lo menos el 80 para que ustedes pasen. Pero digamos que por alguna razón ustedes no me completan el 1 al 80, sino que lo lleguen al 60. Luego la lección 2... me la completan hasta el 100, la 3 y la 4 hasta el 100, y así hasta todos. Entonces ya la nota final cuenta si ustedes han leído por lo menos el 80% del contenido y si han sacado por lo menos 80% en todos los mini tests, incluido el midterm exam y el final exam. No sé si hoy sí quedó un poquito más claro. Yo sé que es medio confuso, pero sí, así es como ellos ven su nota. Sí, ya lo tengo un poquito más claro. Gracias. You're welcome. Gracias. No hay problema. Y sí, yo sé, I'm sorry, de que es algo enredado esto, ¿verdad? Pero sí, lo que ellos ven son 3 cosas. Una es que hayan completado por lo menos 80% del contenido, leer las lecciones, ver los videos, el 80% de la nota en los Knowledge Check,
que serían como los mini exámenes, y el 80% de la nota, ya sea en el midterm exam y en el examen final, en el examen de medio curso o en el examen final. Ok, teacher. Una pregunta más. Yeah. Yo terminé ahora la lección 2 y en la, parece que en la, no sé si la 2.10 o 2.11, hay que ver, oír un audio. Uh-huh. Oír un audio sobre el itinerario de algunos trabajadores. Sí. Entonces, el video, no sé si tiene como tiempo, o el audio, perdón, de que, por ejemplo, si yo lo pongo, lo pauso, para ir tratando de ir despacio, escuchándolo, pero a mí rapidito como que no me daba para volverlo a oír, ¿no? Que tenía que cerrar esa parte y volver a entrar y volverlo a escuchar. No sé si tiene tiempo, quizás. No, fíjese que no tiene tiempo. ¿Lo estaba haciendo desde el teléfono, desde la aplicación o desde la computadora? La computadora, fue la primera vez que entré a la computadora también. Ah, ok. Porque sí, ese error solo le había dado a las personas que estaban entrando desde la aplicación. Pero sí, no tiene tiempo, no tiene restricción de tiempo ese audio. Voy a reportar este incidente porque sí, no le tendría que dar restricción de audio. Usted lo puede escuchar y pausar las veces que guste. Sí, porque es como ellos, es un diálogo uh-huh. rápido, ¿verdad? Sí. Entonces, sí me llevé casi toda la tarde tratando de resolver esa parte, pero me salió bien al final. Ah, ok. Le entendí. Ah, ok. Sí. ¿Pero pudo resolver al final? Sí, sí, lo resolví. Okay. Solo me costó encontrar la palabra. La tercera profesión era fly attendant, ¿no? ¿Cómo era? Ah, sí, flight attendant. Yes. Sí. Pero eso es. Lo voy a reportar, fíjese, porque sí es todavía más extraño que le he dado de la computadora, porque no tiene restricción, and I'm sorry for that. Sí, yo lo que hacía, como lo escuchaba y lo reescuchaba, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Cerraba la pantallita esa y volví a abrirlo para que me corriera de nuevo. Sí. Sí, lo siento, Ever, pero me da gusto que haya terminado, pero de igual manera lo voy a hacer a las personas de soporte para que a la siguiente persona, que no le vaya a pasar a nadie más. Yes. Thank you, teacher. No, gracias a ti por decirme. Bueno, los voy a dejar practicar porque ya les quité bastante tiempo. In any case, please tell me if you have any other questions, all right? Tengo que ir a revisar los otros grupos también. Okay. Gracias. Gracias a ustedes. Este carro es muy, muy caro. Y también a los adjetivos les agregamos ER a los que son de una sola sílaba. Por ejemplo... Ajá, eso estaba viendo yo que ahí en esa parte no lo entiendo que donde se le agrega ER. Y en la otra parte que se le agrega EST. Ya, yeah. Es que son bastantes, bastantes. Sí, está bien complejo. Bueno, yo aquí estaba revisando. Por ejemplo, un poco complejo. Usualmente usamos ER y ST cuando las palabras son de un auxilio, de unas sílabas. Por ejemplo, old, older o oldest, long, longer, longest. Pero ajá, en los adjetivos, sí, si en un adjetivo finalizado en E, vamos a agregar R o ST. Por ejemplo, nice, nicer, nice, nicer, large, larger, and larger. Vaya, y si un adjetivo finaliza en una vocal o una consonante, vamos a agregar doble consonante. Por ejemplo, big, bigger, biggest, fat, fatter. Ah. Ajá, sí. Y está la otra. Dice que si un adjetivo finaliza una consonante y Y, entonces vamos a cambiar la Y por el I y vamos a agregar ER o ST. Do you have that place? Good.
What? Do you have pit? I can listen to you. What? Do you have pet? If I have what? Mascota tiene. Ah, pet. No, I don't have. Yes, I have three pets. And I have three dogs. Three? What kind of dog? Tell me. What kind of dog? And my dog is a. It's aguacatero. No sé cómo se dice. Aguacatapi. But no sé cómo explicarle. What color the dog? And black, brown, and white and brown. Well, 2 years ago, I have two pets. One of them was a Grand Danese, but she died. But I have my own one dog is a Chihuahua, and another two is an aguacatero. They gave them to me for adoption. Bueno, tienen adopción. It's good. Or three. Three dogs. Yes. They were from the street. Where are you from, Ruth? What? Where are you from? I am from San Marcos. San Marcos? What? No, listen, I live in San Marcos. And you? Santa Ana. Okay. Lily? In Santa Ana? Yes. And Veronica? Lily in San Juan Pico. Okay. I am with Lily. Tell me? Maybe. I don't listen. What? I don't listen. Tell me. I live in San Juan Opico. Ah, I live in Santa Ana. It's very far, but I had a brother in Santa Ana. Yes. He lived in Santa Ana. Yes. With his family. My brother lives in Santa Ana with his family. Ah. Okay. In Ciudad Real. My family live here, and my sister live. My bigger sister live in San Salvador. Do you live in Santa Ana alone, only with your kids, or with all your family? Repeat. How old are you? What is your age? Creo que así se dice. ¿Verdad, teacher? Yes. Yes, both are correct. Yes. Yo no entendí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? How old are you? I am 20 years old. Así sería.
20. Yes. You like to exercise? What? You like to do to exercise? Exercise. Gym. Gym. Oh, exercise. I don't like it. De tarea. The homework. Exercise like gym. Yeah, I'm sorry to interrupt. Sorry, continue. Que si me gusta hacer las tareas. No, I understood that it was like exercises as gym, you know, go running or I don't know if what that's what he meant. Ejercicio, well, I don't like como de físico, I'm sorry. Ajá. Tendría que ser de otra forma entonces. Si se refiere a ejercicios de tarea con ejercicio físico. Yes, in that case, because if you ask her, do you like to exercise? It's si le gusta ejercitarse, right? But if it's tareas, it's if you like to, ¿qué tipo de tareas son las que le gustan? Por ejemplo, do you like to do English homework? Or do you like to do math? Do you like to do algo en específico, right? Sí, ahí sí, si no es, si decimos exercise, se entiende como algo físico. No sé si a eso te referías o ejercicio de... No, a eso, ejercicio físico. Ah, ok. Sports. Yeah, sure. Like the port. Okay. Exercise for a strong body. Puede ser. Yes, I mean some people they do it to have a stronger body, and some people do it to lose fat, for example, para adelgazar. Hay gente que hace ejercicio para adelgazar, hay gente que hace ejercicio. I don't know, como tú dices, para hacerse más fuerte, right? Or to have more definition, I don't know. No sé, no soy guru del ejercicio, I'm sorry. But there are different types of exercises you can do, yes. Yeah, okay. Ahí es algo más personal, yes. Pero I don't like to do exercise. Okay. Anything. Okay. Ah, pues, ya te respondo una pregunta, Donay. She doesn't like it. And no. How plays instruments? No, sería who plays an instrument? Mm-hmm. Anything. Allí me quedé en esa pregunta. A Donay. Bueno, no sé si le hice bien porque who plays? ¿Quién toca algún who instrumento? No. Who plays an instrument? Yeah, that is correct. You, teacher? Me, no. Oh, no, I don't. I have a guitar, but I don't know how to play it, so no. Yeah. Son como esos hobbies de que tú dejas a medias because you don't know how to do it. So yes, I have a guitar, but I don't know how to play it. I'm sorry. No puedo dedicar serenatas. I'm sorry. Solo con el jukebox ahí, con una bocina quizás. Yeah. All right, guys. Ya es hora. Vamos a regresar. Please accept the invitation back to the main group. Thank you, teacher. Okay. Thank you.
Ok. Ya estamos todos acá, ¿verdad? Sí, ya estamos todos acá. Ok. Thank you very much, guys. I'm sorry I didn't notice the time. All right. No me había fijado de la hora because I got distracted by you. No, I'm just kidding. Actually, I love to help you guys. So, did you learn something new from your partners, guys? Did you learn? I see that some of you change of groups, and that's actually very cool. So I want to know if you learned something new from somebody today, and if you got the time to use the comparisons with adjectives. Which was the question, teacher? If you learned something new from your partners. ¿Se aprendieron algo nuevo de con las personas que estuvieron? Yeah. Okay. Yeah. What did you learn? How do you say how long time? how to say what? I'm sorry. I learned to say how long time have you been in the college? Oh, how long? All right. Yeah. Okay, cool. I didn't know how long. Okay, okay. So how long have you been in college? Are you studying right now, Frank? This is my first year. Oh, okay. Yeah. Okay. And what are you studying? UNICAES, Santa Ana, Universidad Católica, El Salvador. Oh, that's awesome. I study licenciatura en idioma. Okay, cool, cool. So you're going to be my partner in a few years. Yeah, I hope so. I hope so, Frank. All right, guys. So that's actually nice to know, guys. As I said, tomorrow we're going to practice. I'm going to have a class with you about comparisons with adjectives and adjectives in general and their rules and the exception to the rules. As well, all right? If you want to cover something else, guys, you can also hit me up on WhatsApp and tell me what else would you like to, would you like me to teach you, all right? That is not on the platform, because I know there is some content missing, but actually because it's not part of the program, so I can complement that here, all right? So we're going to do that tomorrow. Let me know if you want to review something else. All right, that is not on the platform. As I said, voy a ponerlo acá en el chat. Sería adjectives. Rules and exceptions. All right, las reglas. Exceptions. Y sus excepciones, right? No todas las reglas tienen excepciones. Sin embargo, hay reglas que sí tienen excepciones. All right? Entonces vamos a ver mañana esto. Voy a hacer un mini documento hoy para que lo puedan revisar. Si ustedes tienen el tiempo, no se preocupen si no tienen el tiempo, porque de igual manera eso lo veríamos en la clase de mañana. ¿Ok? You can associate the class. Si gusta, Eduardo, me manda mensaje, porque una vez que cierro Zoom, se me va a perder este chat. ¿Ok? No sé si me escuchan. No lo veo. Ok. Perfect. Awesome, awesome. Entonces, cualquier cosa, guys, if you have any other issue with any other knowledge check or if you have any questions, let me know. All right? Antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna otra pregunta, duda, consulta, opinión, queja? No, teacher. No? For me, teacher. Oh, it's okay. Awesome. I'm glad to hear that. But even, ya saben, ¿verdad? Si no quisieran hacer las preguntas aquí, no se preocupen. Me pueden preguntar por privado en WhatsApp. All right? Me dio un gusto verlos otra vez, guys. De verdad, me dio gusto verlos. Y espero que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. See you tomorrow, guys. Take care. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Take care. Bye. Good night. Good night, guys. Take care.
Okay, Eduardo, gracias. Ahorita acabo de descargar la imagen y yo se las mandaría a ellos. Okay, thank you, teacher. Thank See you tomorrow. Gracias a usted. Eduardo. Eduardo.